Mila esker, noski, etortzea batik itxaldi honetara. Eta espreski, mila esker, ba, Rosabel Arrote, Isabel Ureña eta Juan Hernández. Haiek itxaldi dute, bueno, dira gauza desberdinak, ze Rosabel Arrote Euskadiko zeharreko arduradura da, zehar da, responsable arduraduna, arabako arduraduna. Gero, gure artean dauden migrante eta errefuxiatuak zer egoeratan daude itxegingo du eta zer egin dezakegu horrekin. Eta baita ara da Gasteiz Irekia kidea. Gero Isabel Ureña, Universidad Autónoma de Barcelonakoan, antropologo, sozial y cultural, eta egonda Grezian, karabanarekin, gurekin, eta bera itxein godu, ba nola ze aukera daukagu, edo zer egin ezakegu, Europa fortaleza apurtzeko eta mugak zabaltzeko. Baita ere, Gasteizko Irekia da. Eta bukatzeko, Juan Hernández, Euskal Unibertsitateko irakaslea, Omaleko Observatorio Multinacionales de América Latina delakoa, partaidea da, eta Tribunal de los Pueblos, baita ere, partaidea. Eta baita ere, Grezian egon zen gurekin, eta ongi etorri errefuxiatuak plataforma, Bizkaiko plataforma, baita ere dago. Jon itxegingo du zergatiak, hain arte ondorioak, osea ondorioak eta hain zergatiak. Etorri behar dira pertsonak bere herrietatik ona. Decía que, bueno, buenas tardes y gracias. Tenemos aquí a tres personas que nos van a hablar de tres temas que están interrelacionados entre ellos. Una es Rosabel Arrote, que es la responsable de CEAR, de CEAR Euskadi en Araba, y va a hablar un poco de la gente que está entre nosotros, cómo está tratada, qué derechos se les vulnera y qué posibilidades hay, supongo. Luego Isabel Ureña, de la Universidad Autónoma de Barcelona, antropólogo social y cultural, nos va a hablar, estuvo en la caravana Grecia con nosotros, y nos va a hablar un poco de aquella experiencia, de qué pretendíamos y de qué posibilidades tenemos de luchar contra la Europa fortaleza y a favor de la apertura de fronteras. Y por último, está también en Gasteiz Irekia, el movimiento. Y por último, Juan Hernández, que es profesor de la Universidad de Pasca, está en OMAL, que es el Observatorio Multinacionales de América Latina, y también participa en el Tribunal de los Pueblos. Y también vino a Grecia con nosotras y está en la ONGI Etorri Refuxiatua de Bizkaia. Y sin más, él nos va a hablar un poco del sistema del capitalismo y no de las causas, o sea, no de las consecuencias, sino de las causas por las cuales la gente tiene que salir de sus pueblos sin querer hacerlo y venir aquí. Entonces, cuando quiera Rosabel, aurrera. Bueno, eskerrik asko. Me gustaría empezar con unos datos. En la actualidad existen en el mundo 65 millones de personas refugiadas y desplazadas. 65 millones, que para que nos hagamos a la idea, sería un poco, si fuera una nación, sería Francia. 65 millones, para que nos hagamos a la idea, en el Estado español actualmente hay una población de 46 millones de habitantes. Cuando hablamos de 65 millones de personas desplazadas, forzadas en el mundo, estamos hablando como si fuera todo el español y una mitad más. Son obligadas a huir por motivos de raza, nacionalidad, pertenencia a un grupo social, orientación sexual, ideología política, religión, por violaciones sistemáticas y continuadas en sus países de origen o por conflictos armados. Son 65 millones de personas y no sé si ustedes saben cuántas han llegado a Europa el año pasado. El año pasado llegaron a Europa 1 millón
200.000. Nos están hablando de avalanchas, de que Europa no puede más, de que Europa está alcanzando sus límites. De esos 65 millones, 1.200.000 personas llegaron a Europa. ¿Dónde está el resto? ¿Por qué no llega? ¿Dónde está el resto que no llegan a Europa? El resto se queda en los países limítrofes. El 86% de las personas que se ven obligadas a huir se queda en países empobrecidos en vías de desarrollo. Así que ya tenemos una cifra muy rápida, 1.200.000. La distribución entre los países europeos también es muy desigual. Hay países como Alemania que aceptan y acogen a unas 400.000 personas, ¿no? Ya ven que tienen 65 millones, luego tenemos 1 millón, y de ese millón, algunos países como Alemania, 400.000. ¿Cuál es el porcentaje de personas que acepta el Estado español? No llega al 1%. No llega al 1%. Estaríamos hablando de 15.000 solicitudes de asilo en un año. Esta cifra lo que nos quiere indicar es que, aunque estamos escuchando continuamente el tema de las personas refugiadas en los medios de comunicación, en realidad recibimos bastante información deformada, que no está contrastada, información que realmente son cosas que son mentiras. También continuamente se nos está hablando de las personas refugiadas como una crisis humanitaria, tenemos que activar nuestros sistemas de ayuda humanitaria para ayudar, tenemos que activar la solidaridad. Vuelve a ser una mentira. El Estado español tiene ratificados unos convenios y unas leyes internacionales que debería cumplir y que no está cumpliendo, con lo cual aquí no estamos hablando de ayuda humanitaria, no estamos hablando de solidaridad ciudadana, estamos hablando de que los Estados tienen la obligación, ni siquiera es un vinculante, tienen la obligación de dar acogida y protección a personas solicitantes de protección internacional. Y es una obligación que se está incumpliendo, ¿no? Parece que se nos habla de abrir las puertas de nuestra solidaridad y de nuestras casas, cuando realmente lo que tenemos que hacer es activar un sistema, el sistema común europeo de asilo, que es el que nos está activando. Se nos dicen muchísimas cosas. También se nos dice que no llegan porque son yihadistas, ¿no? ¿Cuánto miedo se está infundiendo a que sean personas yihadistas y que tenemos que activar todos nuestros sistemas también de protección para protegernos? O sea, no llegan porque realmente Europa no está poniendo en marcha todos sus recursos para hacer que lleguen, sino al contrario. Europa se está blindando cada vez más para que las personas refugiadas no lleguen. Tenemos muchos datos que prueban que se está blindando. Se construyen vallas como la de Ceuta y Melilla. Solo en el último año se han construido en Europa más de 237 kilómetros de vallas. Desde el Estado español exportamos concertinas. Se exportan, se producen y se exportan concertinas a Hungría, a Serbia, a Croacia. Además de construirse estas vallas para seguir blindándonos como Europa, se siguen firmando acuerdos como el Acuerdo de Turquía. El Acuerdo de Turquía es un acuerdo que infringe los mínimos principios del ordenamiento jurídico internacional. Se están devolviendo países, teóricamente, a un país seguro como Turquía, se están devolviendo personas refugiadas a un país como Turquía, cuando no se podría hacer, porque incluso Turquía está generando personas desplazadas forzadas, ¿no?, con supresión a la población kurda. Se están firmando convenios bilaterales, este Estado español está firmando convenios bilaterales con otros países para que nos hagan de gendarmes de Europa en el sur, para que impidan, por ejemplo, Senegal o Mauritania, para que impidan que salgan pateras que puedan llegar a nuestras costas. Eso a cambio de un dinero en cooperación al desarrollo que se está invirtiendo en estos convenios. Son muchísimas las acciones que Europa está tomando precisamente para blindarnos. También se nos está diciendo, se nos habla de las personas refugiadas como si personas refugiadas hubiese, ¿no?, parece que no ha habido hasta personas refugiadas hasta ahora, cuando realmente personas refugiadas llevan viviendo muchísimos años, hay muchos conflictos olvidados. Y hay un ejercicio que solemos hacer en algunas de las charlas, es
invitarles a que si pensamos en el abecedario y lo intentamos recorrer con nombres de países, podríamos por cada letra identificar uno o varios países que están produciendo personas desplazadas, internas o refugiadas. Yo, si quieren, les invito a que hagamos el ejercicio. Empezamos por la A. Yo, como tengo mucha letra, la tengo más fácil. La A. ¿Ya? Recuerden que, bueno, no sé si es una cosa, digo, recuerden, a veces cuando se habla de personas refugiadas en los medios de comunicación tampoco se aclara qué es una persona refugiada y qué es una persona migrante. Una persona refugiada es aquella que huye de su país, como decía, por una persecución, por temores fundados, que además deben demostrar, por temores fundados a persecución por raza, nacionalidad, pertenencia a un grupo social, opinión política o religión. Y también las personas que huyen de los conflictos armados. Las personas que huyen de la miseria no son contempladas, no son consideradas personas refugiadas. Volvemos entonces a la A. Países que generan desplazamientos forzados. Personas refugiadas que empiecen por la A. Angola. Arabia Saudí. Afganistán. Angola. Lo hacemos así. La B. Burundi. Bosnia. Por la C. Brasil, un montón. Colombia. La República Centroafricana. Costa de Marfil, Chad, China, Camboya, Croacia, Congo, Camerún, la D, Dominicana, la República Dominicana, la E, El Salvador, Eritrea, Etiopía, la F, Filipinas, la G, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Georgia, Gambia, tal vez, Honduras, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Kazajistán, Kuwait, Laos, Liberia, Libia, Mali, Mauritania, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Omán, Pakistán, Palestina, Qatar, Rusia, Ruanda, Siria, Sudáfrica, Sudán, Sri Lanka, Serbia, Sahara Occidental, Somalia, Sierra Leona, Timor, Togo, Turquía, Malta, Ucrania, Pakistán, Vietnam, Venezuela, Yemen, Zimbabue, Zambia. Son un ejemplo de los múltiples países en los que se están produciendo continuas vulneraciones y violaciones de derechos humanos y que se están produciendo desplazamientos cruzados de personas que llegan a nuestras ciudades y a nuestros pueblos. Claro, cuando a veces se nos dice, no, es que personas refugiadas, es que no llegan, ¿no? ¿Cuántas veces no habremos oído, no, es que no llegan? ¿No? Pues el caso es que sí que están llegando, no están llegando todas las que deberían estar llegando, pero sí que están llegando. En estos momentos CEA tiene, en Gasteiz, tiene 7 pisos en los que viven 42 personas en un sistema de acogida que funciona como sigue. El Estado español, como les decía, tiene la obligación de proporcionar un sistema de acogida a las personas refugiadas que se basa en fases. Tiene 3 fases. Una primera fase de 6 meses que las personas llegan, solicitan asilo y residen en nuestros pisos, en estos pisos que estamos alquilando o que estamos alquilando en el mercado libre. Durante esos primeros 6 meses, las personas que viven en estos pisos acuden a clases de castellano, reciben atención sanitaria, reciben atención jurídica, reciben el acompañamiento, etc. Luego pasan a una segunda fase, que es una fase ya de integración, que es cuando ya se buscan su propia vivienda, y ya empiezan a buscar trabajo. Porque estas tarjetas de asilo, lo que hacen, cuando una persona pide asilo, lo que hace es a los 6 meses ya pueden empezar a trabajar. Y estas personas, pasados ya 1 año y medio, 2 años, entran en una tercera fase, que es una fase de autonomía. Cuando se nos está diciendo todos estos rumores que están fluyendo sobre que copan el sistema sanitario, que copan el sistema de ayudas sociales, etc., vuelve a ser un bulo que no se sostiene porque hemos hecho muchísimos estudios en los últimos años diciendo que las personas extranjeras lo que aportan a las arcas públicas es mucho más de lo que consumen.
se cree que las personas refugiadas cuando llegan van a poner nuestro sistema social patas arriba. Y sin embargo no es así, porque para poder cumplir todas las necesidades de todas estas personas tenemos los fondos de la Unión Europea y tenemos los fondos de los presupuestos generales del Estado. En el ordenamiento jurídico del Estado tenemos cinco figuras para conceder protección a las personas solicitantes de protección internacional. Se habla del asilo, se habla de las personas refugiadas, pero el derecho de asilo, como les decía, es una figura que solo se contempla para estos cinco motivos de persecución que he comentado. Tiene una trampa. Cuando una persona llega a nuestras fronteras y quiere pedir asilo, tiene que demostrarlo, y no siempre es fácil. No siempre una persona que huye por motivos, por ejemplo, políticos, sale de su país con un carné de sindicalista o sale de su país con una fotografía con un signo homosexual, no siempre puede tener las pruebas fehacientes para probarlo. Y si una persona refugiada no tiene esas pruebas fehacientes, en la mayoría de los casos su solicitud de asilo es denegada. Hay otra cuestión: cuando una persona solicita asilo, ya solo el ser refugiada significa que el país que le concede protección se enemista con el país del que procede la otra persona. Porque yo, refugiada, procedo de, por ejemplo, de Colombia, pido asilo y para ser refugiada eso significa que mi Estado no me puede proteger. Por eso otro Estado externo tiene la obligación de protegerme. Con lo cual, según de determinados países, cuando llegan las personas refugiadas, el Estado español no les quiere conceder la protección porque estaría diciendo que su Estado original realmente no está cuidando de su ciudadanía, que es lo que nos pasa con muchísimas solicitudes de asilo procedentes de Argelia. El Estado español, obviamente, por los intereses de gas y de otros intereses, no se quiere enemistar con Argelia. Pasa a veces con las solicitudes de Congo. ¿Qué pasa con el Congo? En el Congo se están produciendo violaciones, las violaciones sexuales son un arma contra las mujeres, porque son un arma para conseguir que la gente deje sus pueblos. ¿Por qué? ¿Por qué la gente ha de dejar sus pueblos? Porque debajo están las minas del coltan, y porque necesitamos el coltan para nuestros móviles y para nuestras tablets. Entonces, hay tantos intereses económicos por detrás, tantos intereses de las transnacionales, tantas presiones políticas y económicas, que cada vez que el Estado español reconoce el estatuto de refugio a una persona procedente del Congo, se enemista indirectamente con ese país. Y por tanto son siempre con cuentagotas las solicitudes que se admiten en esos casos. Ser persona refugiada sin el estatuto de refugio, aunque es de lo que más se habla, no es el único instrumento que existe para conceder protección. Y además las personas que vienen de Siria no son personas que reciben el estatuto de refugio, de refugiadas, aunque es un poco lo que se dice, no son. Porque para ser persona refugiada tú tienes que demostrar que hay una persecución personal contra ti. No es lo que ocurre en Siria, por eso tenemos una segunda figura, que es la figura de la protección subsidiaria, que es una protección que no tiene el rango de la protección del estatuto de refugio, es una protección que te da si vienes de un país en el que tu vida corre peligro grave, ¿no? Bien porque hay penas de muerte en ese país, bien porque en ese país hay una guerra, hay un conflicto armado, etc. La población que viene de Siria, las personas desplazadas de Siria, no son personas que van a recibir el estatuto de refugiadas. Son personas que van a recibir esta protección subsidiaria que solo dura mientras dura el conflicto. Luego tenemos un tercer instrumento, que es la protección por personas que piden protección por razones humanitarias, que generalmente se da a menores y mujeres en situación vulnerable, que apenas se concede. Y luego, además de estos tres instrumentos que tenemos para la protección internacional, tenemos dos instrumentos adicionales, un poco para que ustedes tengan también cuál es el cuadro, ¿no?, el cuadro global de lo que está haciendo el Estado español en materia de asilo. Tenemos dos, que son el reasentamiento y la reubicación. El reasentamiento es, según todas las leyes europeas y también transferidas a la ley de 2009, según el reasentamiento es el instrumento por el cual las personas que están en los países limítrofes
en los países limítrofes o en los campamentos de refugiados son traídas, reasentadas en los países europeos. Entre 2000 y 2014, creo que la cifra de personas que fueron reasentadas en el Estado español de 2000, no llegó a 30 personas. Cuando ocurrió no solo la fotografía de Aylán, porque además la alarma ya había estallado anteriormente, se había hundido aquel barco, ¿no? Unos meses antes, se había hundido aquel barco en frente de las costas de Libia y luego se hundió el barco en Lampedusa, se habían negociado nuevos grupos de reasentamiento y ya España accedió a reasentar en dos años a 1.579 personas. A fecha de hoy, de esas 1.500, se han reasentado 300 personas, no llegan a 300 personas. Y luego, el quinto mecanismo que tenemos de protección internacional es la reubicación. La reubicación, que vuelve a ser un procedimiento extraordinario, que se activó para que viniese la gente que estaba ya en Europa, es decir, la gente que estaba en Italia y en Grecia. Digamos que es un mecanismo que se activa para decir, a ver, tenemos ya las personas dentro, tenemos estas personas en Grecia y en Italia, inicialmente los acuerdos de ubicación también estaba Hungría, Finlandia, dijo, bueno, conmigo no contéis para el reparto, entonces ya que tenemos estas personas dentro de Europa, vamos a repartirla. El reparto fue una subasta, fue una subasta de racaneo. Y con todas estas cifras que les he dado, al final el Estado español admitió poder reubicar a 9.000 y pico personas. 9.000 y pico personas procedentes de Siria y Israel. 9.000 y pico personas en dos años. De estas 9.000 y pico personas, han llegado en dos años 273 personas. De las cuales 27 están en busca. Son cifras irrisorias, son cifras realmente ridículas. Y cuando Agus me propuso venir aquí y hablarles de las personas refugiadas, yo le comenté que quería hablar de derechos humanos. Porque, insisto, hablar de estos datos y de estas realidades en temas de solidaridad, en temas de acción humanitaria, es un discurso fallido. Tenemos que reivindicar que el derecho de asilo es un derecho humano. Violar el derecho de asilo y no dejar que estas personas lo soliciten es vulnerar, empezar por vulnerar la Declaración Universal de los Derechos Humanos del resto de los mundos. Es un derecho humano. Todo derecho exige una responsabilidad. Y aquí deberíamos hablar de cuál es la responsabilidad, no solo de Europa, sino también del Estado español, que cuando llegan las personas les está concediendo un porcentaje ínfimo de solicitudes de asilo concedidas. El año pasado se concedieron de esas 15.000 solicitudes que se presentaron, se concedieron 200 estatutos de refugiado, 800 protecciones subsidiarias y cero protecciones por causas humanitarias. Hemos de denunciar, hay una corresponsabilidad ciudadana en todo esto, hemos de pedir responsabilidad al gobierno español. Y luego, además, creemos que la ciudadanía ha de hacer una reflexión autocrítica también en materia de derechos humanos. Porque a veces nos encontramos con que salimos a la calle y pedimos que se abran las fronteras, ¿no? ¿Cuántas veces, no? Desde Gasteiz y Lekia hacemos pancartas, sí, abramos las fronteras, las personas refugiadas tienen que llegar. Y sin embargo, ¿qué nos pasa? Nos pasa que cuando llegan, nadie les quiere alquilar un piso, nadie les quiere dar un trabajo, no se encuentra, bueno, nadie, estaba siendo un poco radical. Tenemos muchas dificultades para encontrar viviendas de alquiler, tenemos muchísimas dificultades para que las personas encuentren trabajos, no solo por las dificultades lingüísticas que puede haber, sino porque tenemos prejuicios, porque tenemos miedo, porque se está rociando sobre la ciudadanía el miedo al extranjero. Las corrientes políticas populistas que propagan, ¿no?, la xenofobia y el racismo se están colando, además se cuelan en la conversación de cafetería con la familia, en la cena de Nochebuena, ¿no?, donde uno menos se lo espera, no te topas con el discurso.
No, si yo no soy racista, pero, ¿no? Yo no soy racista, pero... Por ello, nuestro argumento, nuestra reivindicación es pedir a la ciudadanía que nos apoye en esta reivindicación de derechos humanos para las personas refugiadas que están aquí y ahora. Muchas gracias. Se ha visto el mundo. Bueno, si queréis intentar, ¿hay alguna pregunta que os gustaría? De los compañeros, sí, así vamos a ver. Que estábamos comentando que eran las expertinas. Sí, son las, es el alambre enredado que se produce aquí y que es exportado a Hungría. Sí. También os puedo contar en cuanto a... ¿Quieres que sea? No, no. O vas a hacer, ¿no? Consigue tú un poco porque... A pelo, vamos. Venga, va. Impulsada por diferentes plataformas y colectivos sociales de a nivel del Estado español. Y bueno, en ella estaba Desiree Kiak, en que estábamos unas cuantas personas de Álava, en concreto de Gasteiz y de otros lugares, no solamente de Gasteiz, que siempre centralizamos ahí en Gasteiz. Ongietorri Errefuxiatuak de Bilbao, la Asamblea de Apoyo a las Personas Migrantes de Salamanca, Sos Racismo de Madrid, CGT, la Red Solidaria de Acogida de Leganés, la Red Solidaria de Acogida de Madrid, Pasaje Seguro, que es un colectivo también a nivel estatal, Iniciativa Ciudadana Iruña, Arreda Iría, de Iruña, y creo que no me dejó ninguna. Pues bueno, se basaba en una acción colectiva que, bueno, tras estar a nivel individual y de colectiva, cada una de nosotras en diferentes ciudades a nivel estatal y en contra de todas las situaciones que nos ha estado explicando hasta ahora y describiendo Rosabe, pues se decidió hacer una acción colectiva en la que participamos 300 personas con el objetivo de visibilizar y denunciar por la vulneración de derechos humanos que las personas que están en esta situación, sobre todo varadas en concreto en Grecia, ¿no? Que era por lo que íbamos nosotros con la caravana a Grecia,
y debido a ese cierre de esas fronteras y el incumplimiento de los compromisos de reubicación de la Unión Europea. Así que fuimos el 15 de julio, salimos de Gasteiz, de Bilbao, de Iruña, de Salamanca, de Madrid, de Valencia y rumbo a... Bueno, nosotras hicimos parada en Iruña y donde se leyó un manifiesto a través de diferentes personas desde el racismo Iruña y de la plataforma que ha planteado, Arrera, de Iruña. Y también nos recibió el actual el alcalde de Iruña. Y bueno, estuvimos ahí haciendo un acto político y luego ya seguimos rumbo a Barcelona. Allí nos acogieron también diferentes colectivos. Bueno, ya llegamos. Antes nos acogió también un grupo de motoristas que están, no sé si cómo llamarlo, hermandados con este pueblo, sí. Y que nos llevaron así como en comitiva a la entrada de Barcelona. No, fue muy interesante, ellos nos lo esperábamos, pero fue como muy, no sé, a nivel emocional, muy chulo, ¿no? Y entonces luego una manifestación y luego ya hubo unos eventos allá en Propla, ¿no? En Barcelona, pues reivindicando un poco eso, la abertura de las fronteras, reivindicar también, exigir y denunciar las políticas económicas y comerciales basadas en la explotación que condena a millones de personas a la pobreza y a la miseria. También exigíamos la anulación del acuerdo de la Unión Europea con Turquía, que está hablando de Rosabel, y que se derogara el reglamento de Dublín, que vulnera la legislación de la propia Europa de Derechos Humanos. Decir también que no queríamos guerras y tampoco la intervención militar. Y exigir el fin del comercio armamentístico y la reforma de las políticas exteriores y de mendicidad de la Unión Europea. También exigíamos un plan urgente de rescate y salvamento en todo el mar Mediterráneo, ya que mueran en el último año 4.933 personas que han muerto en el Mar Nostrum, en el mar Mediterráneo, ¿no? Para atender también a esta dramática situación, ¿no? Exigir vías legales y seguras, ¿no? Para que todas las personas no refugiadas, a mí no me gusta llamarlas refugiadas porque no están refugiadas de momento, para mí son personas supervivientes, son personas sujetas activas, políticas, con una identidad cultural, son personas humanas que huyen de una guerra, de un conflicto, de una opresión, de sus estados de origen, de los lugares de donde viven, ¿no? Que son mujeres, niños, niñas, hombres, personas ancianas, ¿no? que sufren violencia sexual, violencia militar, violencia estructural, muchas violencias, ¿no? Y que se ven sometidas a ese tránsito y que en sus trayectos migratorios, ¿no? Y en concreto en Grecia, en Italia, pasando por el mar, ¿no? En Lesbos, en Kios, en muchas... lugares y que no se necesitan los visados humanitarios, que no hay unos asentamientos como nos explicamos saber y que por supuesto no se les da asilo y también queríamos exigir un plan urgente de rescate y salvamento en todo, bueno, he dicho. No a Frontex, ¿no? Que se está llevando muchísimo dinero para instalar esas fronteras, esa fortaleza, ¿no? Y esa vigilancia y esa represión que están sufriendo las expulsoras que se encuentran en esa situación de desplazamiento, ¿no? Obligado. Que nos oponíamos también a las intervenciones militares frente a esos flujos migratorios. También exigíamos una resolución de conflictos de forma pacífica y así como la suspensión de venta de armas a países en los que violan los derechos humanos y que son la causa de la crisis humanitaria, incluido también Euskal Herria, que también vende armamento. Exigir la suspensión de la firma y aplicación de acuerdos de retorno y de readmisión con países que no respetan los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, Turquía, ¿no? Exigir suspensión inmediata de la exigencia de visado de tránsito de aeroportuario a las personas de origen sirio o de cualquier otro país en conflicto,
así como el cumplimiento sin fisuras por parte de todos los Estados miembros de la Unión Europea de su deber de protección internacional, como nos está hablando también Rosabe. También pedíamos a nuestras sociedades europeas el poner fin a los discursos y medidas y actitudes racistas, xenófobas, denigrantes, ¿no?, contra las personas refugiadas o que están en situación de asilo o pidiendo asilo, y personas que ya están aquí con las que estamos conviviendo, o solicitantes de asilo, inmigrantes, garantizándoles sobre todo un trato digno y justo, o sea, dignidad y justicia para las personas que han llegado ya y que queremos que vengan. Demandar solidaridad entre los Estados europeos para la acogida de las personas refugiadas que se encuentran en Grecia y en Italia, que están bloqueadas por nuestros gobiernos, porque no asumen su responsabilidad y no están cumpliendo los acuerdos que se han hecho en Ginebra y en otros acuerdos en cuanto a derechos humanos. Exigir el fin inmediato de las expulsiones y las devoluciones en caliente, que se producen también en nuestra frontera sur, que está en Ceuta y Melilla. El cierre de los CIEs, ¿no?, que tenemos muchísimos CIEs en lo que viene siendo el Estado español, y también a nivel europeo, unos cuantos tantos. Comenzando con el cierre también del centro de estancia temporal que es de extranjeros que se encuentra en Melilla, el CETI, que ahí se vulneran muchísimos derechos humanos día tras día. Exigir la aprobación urgente del reglamento de la ley de asilo hasta que se modifique esta ley, y que se agilicen las tramitaciones de solicitudes de protección de todas las personas solicitantes. Y por último, exigíamos el cumplimiento inmediato de los compromisos de reubicación y reasentamiento que el Estado español ha adquirido y que está incumpliendo. Entonces, con toda esta amalgama, con esta declaración, pues arrancamos desde Barcelona, a la mañana del 16, rumbo a Grecia, en una comitiva de autobuses. También iba una familia que iba en caravana y otra que iba en una furgoneta. Y así que fuimos, la primera parada fue en Milán, donde nos recibieron, que también hicieron un evento, y estuvieron reivindicando los puntos que teníamos en común. Esta noche dormimos en Rhythm and Flow, que es una cooperativa que se ocupó hace unos años, que había sido una antigua fábrica de componentes de automóviles. A la mañana siguiente arrancamos para agarrar el ferry. Me sabe fatal porque de estos con las imágenes lo explicaría muchísimo mejor porque son muy bonitas, pero no había manera, ¿no? También le puedo dar la vuelta al ordenador. Sí, es que es una pena. Es que explicarlo así de... Voy a darle la vuelta. Pero es un poco rico, ¿no? Algo se me da. Es que es muy poco, es que no se va a parar. Es que se va a ver mal, es que se va a parar. Es muy pedazo. Ya. Pero bonito. Sí, bueno, eso, los meses previos nos pusieron en contacto, porque yo todavía no formaba parte de Gasteiz y de Quillera, se pusieron en contacto los compañeros y las compañeras que estaban en la plataforma con otros movimientos sociales, otros colectivos que también estaban trabajando también de Unguie Torre y Refusiatuak de Bilbao, de las diferentes colectivos que antes os he estado comentando, se pusieron en contacto con pues, personas que también estaban trabajando en ello en Milán, con personas que estaban trabajando en ello en Niza, con personas que estaban trabajando en ello en Grecia, ¿no?, tanto con los movimientos autónomos, autogestionados, como con No Bordes, que No Bordes es un colectivo que es No a las Fronteras, que lleva trabajando desde la caída del muro de Berlín, ¿no?, y que todos los años o cada dos años se reúnen en diferentes lugares donde existen estas fronteras para exigir que no exista frontera, ¿no? Entonces nos encontramos en Tesalónica
en la Universidad de Aristóteles, donde ya estuvimos compartiendo 4 días, donde llevamos a cabo diferentes reivindicaciones, diferentes protestas ante diferentes lugares que estaban, que eran fronteras y que estaban vulnerando los derechos humanos de las personas que están en cierta situación de desplazamiento, ¿no? También en el mismo campamento tuvimos la oportunidad de hablar con estas personas que están en esta situación, personas de origen kurdo, de origen afgano, de origen de Irak, de turcas, sirias, de Etiopía, de diferentes lugares, que nos explicaban sus experiencias, nos explicaban su situación, nos explicaban la situación que vivían de día, nos decían, nosotros somos personas, no somos animales. Yo recuerdo una conversación, solamente llegar ese día que veníamos con las mochilas, ¿no? Que cada casi no habíamos llegado, ¿no? Y íbamos Baba, que él es de origen saharaui, ¿no? Que lo ha vivido en su propio cuerpo, ¿no? Raquel, Miquel y yo, y fue como ¡bum! De repente la realidad de frente, ¿no? Y ella nos contaba, dice, yo soy siria, he huido de la guerra con la hija que estaba allá, que tenía 14 años, menor de edad, y ella nos decía, dice, ostras, nosotros estamos en un campamento militarizado, mi hermano, de origen sirio también, hace muchos años que trabaja en Arabia Saudí, en la construcción, y en su época de vacaciones pues vino a visitarnos, y cuando volvió a Emiratos Árabes le negaron la entrada, o sea que se volvió en la misma situación, pues fue expulsado de Arabia Saudí, ¿no? Porque había ido a ver, porque había ido a visitar a un campamento militarizado su hermana que está en situación de desplazamiento, ¿no? Entonces fue la primera. Luego también pues compartimos otra experiencia, bueno, una manifestación grandiosa que recorrimos las calles de Tesaloniki, ¿no? Que fue muy emotiva porque podíamos ver a las personas de origen kurdo con sus cantos, con sus bailes, las personas que habían venido de diferentes puntos de Europa para denunciar a nuestros gobiernos, ¿no? Para denunciar e incidir políticamente, decir qué está pasando, que no se están cumpliendo esos acuerdos, ¿no? Qué está pasando con esta guerra, qué está pasando con nosotros día a día, cuando compramos un ordenador o un móvil, ¿no? Que viene del Congo, el coltán también produce guerras, ¿no? Que está sucediendo con todas estas cosas, ¿no? Que nos encontrábamos en esas manifestaciones y nos reivindicábamos también otra refugiada política de Cale, que está en Suiza, reivindicamos también el cierre de los CIES, estuvimos en Paranasti, ¿no? Que veíamos, ¿no? Como todos esos campamentos, tanto militarizados como improvisados, no militarizados, ¿no? Que estaban en lugares inhóspitos, ¿no? En lugares que no estaban en los centros de la ciudad, ¿no? Así las personas no lo veían, podían seguir comprando, ¿no? Como hacía 5 años, donde no había pasado nada, ¿no? Y incluso a mí una cosa que me llamaba mucho la atención es que cuando estábamos en la manifestación, ¿no? Algunos comercios sí que estaban cerrados, es cierto, pero otros estaban abiertos, ¿no? Y veías como, bueno, como que no pasaba nada, ¿no? Como que todo seguía igual, ¿no? Como que llegaban los cruceros, ¿no? Estos grandes, fantásticos de Estados Unidos, ¿no? Y pues la gente se bajaba y se tomaba su café y su tal, ¿no? Al lado del campamento improvisado del Pireo, que estaba en el puerto de Tesaloniki, ¿no? Y veías esos contrastes, ¿no? De qué pasa en el mundo, ¿no? Qué está pasando, ¿no? Lo veíamos allá de pronto. O sea, era como una lección de humanidad, de derecho internacional, era como todo, ¿no? De antropología, de todo, de historia, ¿no? De conflictos, lo veías en una tarde, ¿no? De desigualdades sociales, ¿no? Lo veíamos en una tarde, ¿no? Entonces, otro día, ahí también pusimos nuestro granito de arena, luego otro día también fuimos a Idomeni, ¿no? Para denunciar esa vulneración de derechos humanos, que es esa opresión que se llevó a cabo, ¿no? Ahí en ese espacio, ¿no? En forma de una performance, ¿no? Una performance. Y también nos dimos cuenta que nuestro pasaporte europeo no servía para nada, ¿no? Porque no podíamos cruzar una frontera europea con un pasaporte europeo, ¿no? Entonces, por eso el último día decidimos quemarlo delante de la embajada española, que tampoco servía para nada, ¿no? Quiero decir que era como día tras día nos íbamos dando cuenta de, decíamos, bueno, todas estas instituciones, ¿no? Que hablan, ¿no? De día tras día de los derechos humanos y, ¿no? Como que veíamos que tampoco servían para mucho, pero sin embargo veíamos cómo
hormiguitas, pequeñas personas, ¿no? Pequeños colectivos, pues poco a poco, día a día, iban supliendo esa vulneración de, pues, que, del alimento, del cobijo, ¿no? De la salud, de la educación, ¿no? En forma de diferentes colectivos, ¿no? En formas de ONGs, en formas de autogestión de casas ocupadas, ¿no? De pequeños grupos que en su ciudad más cercana pues hacían alguna recogida de comida, de dinero, ¿no? Y llegaban allí, elaboraban un proyecto, ¿no? Y solventaban esas carencias, ¿no? Que al final son pues para salir del paso, ¿no? Porque en realidad pues esas personas no tienen que estar ahí varadas en Grecia o en Italia, ¿no? En realidad deberían de estar pues aquí, o en Gasteiz, o en Bilbo, o en Murcia, o en su casa. O en su casa, en Siria, evidentemente. Nunca deberían de haber salido, ¿no? En uno de los últimos documentales. Donde hubiesen querido. Donde hubiesen querido, eso es. Uno de los últimos documentales que ha salido, que lo recomiendo, que se llama Just People, solo personas. Si lo buscáis en internet, ¿no? Casi todas, muchas de las personas que salen hablando dicen, pues eso, somos personas, no somos animales. ¿Por qué son? Dice, yo volvería otra vez a Siria, aunque sé que está en guerra, ¿no? Aunque sé que me juego la vida, dice, pero por lo menos allí estaría muerto. Dice, porque ahora aquí es que no hago nada, dice, no puedo comer, no tengo cubiertas mis necesidades básicas, ¿no? Y me estoy matando en vida, me están matando en vida. Es que estoy muriendo día a día. Aquí por lo menos moriría de una bomba, ¿no? Es que es muy duro que una persona diga, ¿no? Eso, ¿no? Que diga, volvería a mi lugar de origen donde hay un conflicto para morir, ¿no? Y mira a sus hijos, a sus hijas y dice, ostras, es que hace 4 años que estamos aquí, hace 3 años que estamos aquí, hace 2 años, hace 6 meses, hace 3 meses, ¿no? Y no está... ¿Qué vida le ¿no? Que no está haciendo, no, o sea, que no estamos haciendo nada aquí, ¿no? Y te lo dice una persona que es ingeniera, te lo dice una persona que es que en su hogar tenía una profesión de administrativa o de limpiadora de la calle o limpiadora de la calle, cualquier profesión, pero que por lo menos allí tenía cada día algo que hacer, ¿no? Pero allí ve que no tienen nada que hacer y sin embargo se unen entre ellas en los campamentos, ¿no? Y se autogestionan para conseguir comida, para conseguir abrigo, para conseguir un lugar donde vivir, ¿no? Para conseguir una educación, ¿no? entre ellas las que son, que habían sido sus lugares de origen maestras, montan entre todos y todas un lugar donde llevar, donde continuar con la vida, porque al final dices, bueno, se me ha parado en la resolución de asilo, pero es que mi vida no se ha parado, ¿no? Eso es una de las cosas que decían mucho, ¿no? Y termino todo, vale. Entonces, luego fuimos a todos los lugares donde fuimos también a hacer incidencia política y denuncia, fue el CIES de Paranasti y Shanti. Ahí tuvimos la oportunidad de entrar varias personas, ¿no? Entre una de ellas, Arancha y yo, estuvimos allá como enfermeras, ¿no? Nos dejaron entrar por ser profesionales sanitarios y ahí pudimos ver que de sanidad, cero. De salud, cero. No sé, una persona hacía más de 6, o sea, hacía 6 meses que no iba un médico o una médica, no, ni enfermero, ni enfermera, ni da igual, ni ningún profesional sanitario. Había personas con problemas de salud que no se les estaba tratando, se les estaba vulnerando el derecho a la salud. Aquello era una cárcel, a cielo abierto, por no decir un campo de exterminio, con concertinas. Ahí podemos ver que, pues sí, pues que se ha invertido, ¿no? Pues que las personas, o sea, las fuentes y todas las empresas que se están dedicando a ganar dinero con esto, pues que la verdad es que se están enriqueciendo bastante, ¿no? En el último informe que emitió Médicos Sin Fronteras, dijo que 398 millones del último presupuesto de la Unión Europea había sido dirigida a Frontex, ¿no? Entonces, fíjate cuánto dinero, ¿eh? Ahí ya vimos también que se estaban vulnerando los derechos humanos, aquello fue una barbaridad, era como ver a personas. Y la gente decía, pero yo no sé por qué estoy metida en una cárcel si yo no he hecho nada. Y decían, yo no he hecho nada, si yo lo que he hecho ha sido huir de una guerra, ¿por qué estoy en una cárcel a cielo abierto? Por favor, contarlo, nos decían, ¿no? Nos decían, contarlo. Cuando venís de vuestros lugares de origen, por favor, contarlo, hacer como mismo eso, ¿no? Contarlo, decir lo que está sucediendo aquí, ¿no? Luego también estuvimos en otro
centro de identificación en Santi, ya me queda un poco tiempo. Al final, bueno, una comitiva de la caravana a Grecia también decidió ir a reunirse con la embajada española en Atenas y bueno, allí bueno, llevando 100 firmas, ¿no? Y allí pues no les, el embajador no les atendió, les atendió el segundo, ¿no? Les atendió la, un cónsul, les atendió el cónsul. Les atendió en la calle, porque supongo que por miedo a que se ocupáramos la embajada. Y bueno, y se les ofreció en los autobuses que de vuelta para atrás, y como que no. Y bueno, y como que gastamos todas las vías posibles para visibilizar y denunciar, reivindicar los 14 puntos que os he comentado anteriormente. Y la verdad que como experiencia fue muy gratificante porque aprendimos mucho de las personas que llevan muchísimo tiempo en Grecia apoyando esta situación. Compartimos y también ellos aprendieron. Fue como un encuentro en el que aprendimos mutuamente, tanto de las personas que han llegado allá, que están viviendo en sus países, como tanto de las personas que están recibiendo en Grecia y que están acompañando y compartiendo, y tanto como las personas de Bilbo, como de Madrid, de otros lugares de la península. Y bueno, esto no acaba aquí porque el pasado mes hubo un encuentro estatal en Madrid. Bueno, hubo previamente uno en Bilbo, luego se hizo un estatal en Madrid para revisar todas estas cosas que habíamos hecho a los diferentes colectivos a nivel estatal y en la caravana a Grecia. De ahí nació otra nueva iniciativa que se llama Abriendo Fronteras, que están previstas varias acciones, que una de ellas va a ser en julio del año que viene a la frontera nuestra, la del sur, la de Melilla. Luego también se va a hacer otra en abril en Guernica, con el 80 aniversario de Guernica, así que bueno, ya os iremos multiplicando la información para que podáis asistir si os apetece, y animaros a participar en los movimientos o colectivos que haya aquí en Zuia, o si no, en Gasteiz, lo mismo, o así. Y bueno, y es que ricasco y muchas gracias por haber venido. Bueno, Gabón, lo primero, daros las gracias también por a todas vosotras y vosotros por haberos acercado, y yo estoy encantado de estar aquí en vuestro pueblo un rato al menos. A mí me llamó Agus y tenía que venir porque, y eso lo sabéis mejor que yo, Agus es para mí por lo menos un referente militante y ético muy importante, ¿no? Y me encantó que me dijera que podía venir a charlar un rato con vosotros y con vosotras. Bueno, hablar de las causas, lo primero, yo voy a ser telegráfico en las cuestiones, luego si hay tiempo pues comentamos alguna cosa, ¿no? La primera, con el tema de las personas refugiadas, personas en tránsito, la primera cuestión que yo suelo recalcar y que mis compañeros más o menos ya lo han dicho, es que no es una crisis, ¿no? La idea de crisis yo creo que es una idea que a mí no me gusta porque da la sensación de algo que tiene que ver con un fenómeno de la naturaleza, con un terremoto que provoca crisis. Es una cosa que de alguna manera está larvada, ¿no? en el desplazamiento que se produce continuo de los movimientos de personas y de secuestro de sus derechos. La otra cuestión es que, si os fijáis, se habla muy poco, sobre todo con los responsables políticos y gubernamentales, de las causas. Se habla de los efectos, ¿no? Se habla de los acuerdos, se habla incluso de cómo están, pero no de por qué. O sea, ¿por qué de repente ahora está ocurriendo esto? Y no solo de repente, sino a lo largo del tiempo, ¿no? Si el Mediterráneo ahora es un cementerio, es que el desierto del Sahara es otro cementerio. Es que en la frontera de Guatemala, el tren de la muerte que lleva a la gente y a los inmigrantes centroamericanos a Estados Unidos, es que es el tren de la muerte. Es que esto es constante, ¿no? Otra cosa es que sea ahora haya tomado la formulación más fuerte en el Mediterráneo, pero los cementerios son fuertes, y muchos. La causa, quizá, de la que yo quisiera hablar, porque de las otras nos han ido comentando temas, ¿no? El telón de fondo de lo que está ocurriendo y al que yo me quería referir al principio, ¿no? En mi primera intervención, es hablar de capitalismo y hablar de patriarcado.
Ese es el telón de fondo de donde cuelga en profundidad esta crisis. Y es que si nos fijamos, ¿no? Los desplazamientos masivos y la desprotección continua de derechos humanos tiene que ver con este sistema económico. Un sistema económico que en relación a los desplazamientos de las personas, me voy a referir solo a ese punto, es un sistema tremendamente cruel. El capitalismo siempre lo ha sido. En estos momentos es una crueldad bárbara. Unos pocos, ¿no? La gran capital, las grandes corporaciones, con la alianza de los gobiernos, están vulnerando derechos de mayorías sociales, quebrando derechos de pueblos, quebrando los derechos culturales de muchísimas comunidades y destruyendo la naturaleza. Esta es una definición que es casi de principio lo que está ocurriendo con este modelo. Además es un modelo, tercera cuestión que llama mucho la atención, siempre lo ha habido, pero ahora es exagerado, la conformación de grandes fortunas en muy pocas manos. Grandes fortunas que tiene la otra cara de la que no se habla, porque parece que además como que está muy bien tener una gran fortuna, ¿no? Pero la gran fortuna nos está llevando a formas extremas de pobreza como no habíamos conocido. Y ambas cuestiones, atravesadas por una violencia brutal del modelo, brutal del sistema, con unos sistemas de explotación impresionantes y de vulneración de derechos humanos. Y es que en relación a las personas se está produciendo un fenómeno que nunca se ha mantenido muy firme, pero que ahora está destruido completamente. Y es que la competitividad de las grandes transnacionales, ¿sí?, si os fijáis, no tiene límite. Los derechos humanos, el sistema internacional de derechos humanos, no es un límite a la competitividad. Y por lo tanto, se produce la carrera hacia abajo de los derechos en función de las palabras mágicas que utilizan gobernantes del Dakaris todo el rato, de exportación, de competitividad, de ampliar mercados, pero sin límites alguno a los derechos humanos. Y por tanto, no nos debe extrañar, ¿no?, que Inditex obtenga unas ganancias mayúsculas convirtiendo a su dueño en el segundo hombre más rico del mundo a costa de que tiene trabajo infantil, explotación infantil y máxima explotación. ¿Por qué? Porque no hay límites. Este sistema capitalista es cruel e insisto, esto es un elemento muy importante para entender lo que está ocurriendo, la pérdida de límites a la evolución del sistema capitalista. Además, estos grandes capitalistas, en estos momentos, por distintas razones que no vamos a entrar ahora, de una crisis que no estamos saliendo de ella, ¿no?, ni vamos a salir, no traigo malas noticias, yo creo que lo sabéis, la OCDE dice que vamos al crecimiento cero, y que estos grandes capitalistas, para sostener su tasa de ganancia, que es una tasa de ganancia codiciosa, y codicia quiere decir obtener beneficio a costa de los demás, esa tremenda tasa de ganancia la van a querer seguir manteniendo a pesar de que el crecimiento va hacia el cero, a pesar de que hay una crisis ecológica encima que es civilizatoria. Esto la tenemos, ¿eh? La tenemos porque el calentamiento global provoca daños en muchísimas partes del planeta que provoca desplazamientos y además la energía fósil llega a su límite hacia abajo. Y por tanto, el coste de la energía va a ser un elemento que va a hacer que la tasa de ganancia del capital para seguir sosteniéndola, esa tasa codiciosa, ante un no crecimiento de la tarta y con costos añadidos, les va a llevar a tener que hacer lo que ya están haciendo, agudizar las formas de destrucción de derechos y de la gente para obtener lo que el marxismo siempre hemos llamado obtención de su plusvalía. Y en esa línea nos encontramos con que nos encontramos que estas tres formas que la hacen muy dura, ¿no?, la manera de entender la utilización de las personas trabajadoras o, como vamos a ver, no trabajadoras, es de una dureza tremenda. El capitalismo está llegando, digo como tendencia, ¿no?, a una idea: sobra gente en el mundo. Uno, no necesitamos ya tanta gente para, si queremos seguir manteniendo tasa de ganancia. Y dos, ya la gente, mucha gente, sobre todo la descualificada, con esa palabra tan horrorosa, ¿no?, no nos resulta funcionar. Ante eso, han utilizado un mecanismo histórico respecto a la gente que trabaja, que es la explotación. Pero la explotación está tomando unas maneras y unas formas bastante nuevas y de una tremenda agresividad. Por ejemplo, en nuestra tierra, el trabajador y la trabajadora pobre es un fenómeno ya que convive con nosotros y es nuevo. Porque estoy hablando del trabajador y trabajadora pobre. Y la explotación toma fórmulas tremendas antes de las relaciones laborales, dentro de las relaciones y fuera de la relación.
antes, en toda la situación de la formación de la gente joven, de la precariedad, ¿no? De la tremenda malestar que tiene la gente joven para poder encontrar una vida digna, pero también dentro de la relación laboral, que no voy a extender porque el salario es un elemento, pero la explotación en todos los elementos va aumentando, porque además de alguna manera la gestión de las empresas está contaminada de la idea del capitalismo especulativo, es decir, dinero y dinero, pero dinero sin crear nada, y por lo tanto, ¿no?, los trabajadores y trabajadoras son fruto de mera especulación, de ahí expedientes de regulación y de alguna manera una cierta crueldad también dentro de la relación. Y sin duda en la salida, ¿no? En la salida, en todo lo que podéis comprobar, pero como elemento más duro, en el mundo de las pensiones, donde es un mundo que realmente se encuentra golpeado, y cuanto más hablan, ya están empezando a hablar, tenemos que temblar, ¿no? Porque evidentemente van a colocarlas contra las cuerdas. Pero esta explotación, ¿no?, en realidad conecta con tres categorías que conocemos muy bien a lo largo del planeta, en todas las latitudes y también en Euskal Herria, ¿no?, y sobre todo en el último periodo desde el 2007, que son: esta explotación se produce porque hay que desregulación, privatización, quiebra de las políticas públicas del estado de bienestar y políticas de represión. Desregulación, yo no me voy a parar, pero lo sabéis mejor que yo, nos desregulan los derechos laborales, sanitarios, culturales, para que la tasa de capital sea mayor. Privatizan absolutamente todo y van camino de seguir aumentando, porque lo colectivo, lo popular, lo común, no vende en la tasa de ganancia del sistema y es por lo tanto desprotegido hacia la línea de la privatización. Y como os digo, esto quiebra la política pública que nos protege a la ciudadanía y viene añadida con una política represiva profunda y llena de violencia, como puede ser la ley Mordaza y otras tantas legislaciones que hay, para evitar precisamente la protesta de donde se pueda protestar por una dureza en este mecanismo de la explotación. Pero además de la explotación, a lo largo del planeta, y no tanto en nuestra tierra, aunque luego lo matizaré, se está produciendo otro fenómeno que el capitalismo utiliza, capitalismo brutal, que es la expulsión. A la gente se le expulsa por desposesión. Es un paso de rosca, permitidme la expresión, sobre la explotación. Es que te echan. Es que tú tienes tu tierra, pero llegan las transnacionales que necesitan recursos naturales, que quieren plantar soja, que quieren palma, que quieren hacer cualquier tipo de infraestructura, y eso se hace a costa de la gente, de los campesinos, de las campesinas, de las comunidades indígenas, de los pueblos africanos, que se les expulsa, y si se les expulsa, quedan en movimiento, y ese movimiento tiene que ver con los 65 millones de gente moviéndose en desplazamientos, que algunos van a los cinturones urbanos de las grandes ciudades, convirtiéndose en zonas de tremenda miseria y también zonas de expulsión. Y también sectores que lo sufren, como os digo, por los recursos naturales, pero también por lo que se ha solido llamar agujeros en la nacionalización de los estados. La gente le quitan la tierra y se la dan a la transnacional. Pero además el cambio climático está provocando tierras muertas, aguas muertas. Está provocando calentamientos en determinados lugares. Está provocando las guerras por el agua, las guerras el ecosistema. Y detrás de estas guerras están las grandes transnacionales obteniendo beneficio. Ahora, yo creo que esto lo sabemos, ¿no? Mucho más importante que una mujer o un hombre africano, importa mucho menos que su tierra. Y por lo tanto, es absolutamente desplazado. Y esto ocurre en América Latina y esto ocurre en otros lugares. Es el fenómeno de la expulsión por desposesión. Luego a la explotación cruel se acumula la desposesión. Pero es que además de la expulsión, hay una tercera variable que es dramática, pero que está avanzando, que es la necropolítica, como se llama ahora. Los gobernantes, las instituciones financieras, las transnacionales, están dejando morir a la gente. Y es más, en algunos lugares están asesinando a la gente. Y esto no es... O sea, no es para colocarme en una posición muy dramática, esto es real, ¿no? Lo que está ocurriendo en el Mediterráneo se está dejando morir a la gente. Como decía Agus, en el Tribunal Permanente de los Pueblos, o sea, tenemos delante ya un informe con mapas geoestratégicos de gente que se dedica al mundo del control por radar, que sabemos las múltiples barcos que están dejándose morir y hundir, perfectamente controlados, porque no nos creemos nadie de los que estamos aquí. Que el control militar no sabe que salen barcazas, de dónde, cómo, quién va y por qué. Y se les está dejando morir. Eso se llama necropolítica.
Pero además la necropolítica está ocurriendo a lo largo del continente africano, de América Latina, de Oceanía. Es una necropolítica que también está dejando que multinacionales de ropas que venden y ganan mucho dinero en el Estado español, muy conocidas como el Corte Inglés, como Inditex, utilizan trabajo infantil, utilizan trabajo esclavo, en condiciones donde es necropolítica porque se está truncando directamente el núcleo de la dignidad de estos seres. Estos pequeños seres, ¿no?, que podían ser nuestros hijos. Lo único que les ha ocurrido es que han nacido en el sitio equivocado. Los nuestros, por cierto, han tenido la suerte de nacer en un sitio adecuado. Pero la razón es exclusivamente la suerte, no hay ninguna otra. Y la necropolítica también se expresa, como os digo, en la eliminación directa, pero ya no de los líderes, de los militantes, de los activistas, de los líderes indígenas, de los líderes campesinos, no, de la gente. Porque a veces el elemento de la desposesión que te echan, en México, el Tribunal Permanente lo hemos comprobado, la economía criminal elimina gente, la mata, con la connivencia del gobierno, y por cierto, también donde hay economía criminal, no lo olvidemos, hay economía legal, que lava dinero. Nuestra banca, entre comillas lo de nuestra, banca vasca, banca española y banca europea, tienen las manos manchadas de sangre porque están lavando dinero de la economía criminal mexicana. Esto lo sabemos, eso se llama necropolítica. Y eso son formas que no son ajenas a entender que cuando se producen los desplazamientos de la gente, ¿sí?, claro que hay causas que conectan directamente con el movimiento que toda esta gente está desarrollando y que ya no resulta funcional al sistema. Todo esto tiene expresiones concretas, sería el segundo bloque de cuestiones que quiero comentar. La expresión del capitalismo no es suficiente a veces para hacer el combate, ¿no?, para visualizar, si me permitís, si no, terminología, la guerra al enemigo. La visualización viene por el diseño de la arquitectura de la impunidad. La arquitectura de la impunidad la tenemos muy trabajada a determinadas gentes y colectivos de desmantelando el poder corporativo. Hablamos de cómo el poder de la transnacional es un poder político, económico, jurídico, mediático y cultural. Es un poder lleno de impunidad. Y las transnacionales utilizan espacios como los tratados y acuerdos de comercio, estos que estamos peleando contra ellos y que llevan más de muchos años funcionando, hay casi 3.000 en el planeta, son acuerdos jurídicos que lo que permiten es que estas transnacionales tengan el máximo poder. Porque además son tratados que están secuestrando, quebrando y haciendo desaparecer el espacio público en favor del espacio privado. Hay un secuestro y quiebra de la democracia. Pero no solamente como hecho político. Quiero decir, no solamente es que el poder de la transnacional es un lobby que, como sabemos, condiciona a políticos, a políticas, a los medios de comunicación. Eso se hace, pero estoy yendo más allá, ¿no? Los acuerdos de comercio están hablando del secuestro y eliminación de poder legislativo, de poder judicial y de quiebra de los sistemas de protección normativo que los juristas conocemos desde el periodo de la Revolución Liberal, desde el punto de vista jurídico. Eso se está quebrando, hay un secuestro del espacio público. Esto nos explica que el sistema capitalista que está en estos momentos teniendo que apretar mucho, ¿sí?, porque sobra gente según ellos para seguir teniendo beneficios, están claramente apostando por sistemas a lo Hillary Clinton o a lo Partido Popular, a lo Partido Socialista, pero ya tienen encima la baraja de la xenofobia. La xenofobia está fomentada porque la crisis del sistema, unido a la quiebra de los espacios democráticos, no les está resultando ajena, como por cierto, y muy bien sabéis, no le resultó ajeno a un sector del capitalismo el nazismo, ¿no? El nazismo tuvo una alianza. Bueno, pues lo tanto, esto está ocurriendo también en estos momentos. Por lo tanto, cuando denunciamos con la arquitectura de la impunidad, cuando denunciamos de dónde está la gente, los desplazados, de dónde vienen, qué les ha ocurrido, hay que tener en cuenta cuatro vértices, ¿no? Lo que hace la transnacional y saber lo que hace el Corte Inglés en Bangladesh es central, pero también saber lo que hace el gobierno patriótico matriz de donde es la transnacional. Y el gobierno vasco tiene responsabilidades de lo que hace, pese a lo que no quiera decirnos el BBVA. Y también los gobiernos donde la transnacional va. Y el gobierno mexicano es criminal y responsable de lo que hace transnacional. Y cuarto vértice, de las instituciones económicas financieras. El Banco Mundial, el Fondo Monetario, es decir, la arquitectura económico-institucional también hay que tenerla en cuenta. Estos cuatro vértices nos permite poner rostro, cara al enemigo. Porque estos ejes de las prácticas de las transnacionales nos llevan a quién gana dinero con lo que está ocurriendo, ¿no? Y con lo que está ocurriendo
en la crisis, llamada crisis de los refugiados en el Mediterráneo y otras, podemos analizar perfectamente que la industria del armamento gana dinero, dinero y dinero. Pero gana dinero allí porque bombardea, pero gana dinero aquí porque custodia Frontex, porque están las fronteras sur, ¿no? Y porque mucha de esta industria habría que pararla y tendríamos que ser radicales en ese valor, incluso a costa de la empresa militar vasca que participe en un crimen de la gente porque viven de que la gente muera y están ganando muchísimo dinero. Y también las causas por recursos naturales, ¿no? No es extraño que en todos estos conflictos se pelean por el petróleo, por el gas, por la minería, es decir, por el recurso natural, que es otro de los grandes elementos de confrontación que hay que tener en cuenta. Y el tercero, aunque parezca mentira, y también la industria militar tiene que ver indirectamente, el gran negocio de la reconstrucción. Lo que se destruye se supone que se reconstruye, y hay un gran negocio de la reconstrucción. A eso podríamos añadir el elemento de la trata de personas, que es otro elemento dentro de la economía criminal, que también está provocando muchísimos recursos, que por cierto, lava la economía legal. Y esto conviene recordarlo, lo lava la economía legal. Cuando hay trata de personas, hay trata de niños, hay trata de mujeres, hay trata de órganos, alguien está lavando el dinero. Y esa es la banca internacional, en sus distintas técnicas y mecanismos jurídicos financieros. La última cuestión que quería comentar. Todo esto al final nos lleva a la idea de qué está ocurriendo ahora en la Unión Europea, por lo que lo tenemos más cercano. La idea que yo quisiera subrayar es la idea, porque el resto de cosas se han dicho y muy bien dichas, pero yo quisiera subrayar la idea de la frontera. La frontera es un imaginario de guerra. La frontera es un imaginario sin derechos. La frontera es un imaginario de espacios sin derechos, donde la idea del Imperio Romano y los bárbaros vuelve. El Imperio Romano en crisis abrió y creó la frontera contra los bárbaros. Ahora es exactamente igual. Por eso las fronteras se llevan lejos, ¿no? Cuanto permitamos que la ciudadanía europea no vea lo que ocurre, mejor. Por eso de alguna manera se externaliza. Pero además en el tema de la frontera, y esto es interesante para las alianzas de solidaridad, el mundo capitalista y de la Unión Europea parece que nos estamos convirtiendo en una especie de invernadero, ¿no? De burbuja cerrada. Y el invernadero lo cerramos con la frontera. Pero en esta burbuja cerrada interna, donde vivimos con un cierto confort, también hay fronteras internas dentro del estado de invernadero. Hay espacios de no derecho en nuestra sociedad. Se han comentado los CIEs, las fronteras. Pero las cárceles son espacios sin derechos. Pero es que a la gente se le desahucia de su casa. Pero es que a la gente no se le da la electricidad. Cada vez crecen más los espacios sin derechos. Porque en este momento las políticas criminales de la Unión Europea lo que están haciendo no es ya decir quién entra, quién no entra. Están cuestionando la idea de los derechos humanos por una cuestión. Porque se está cuestionando quién tiene derechos y quién no. Esto es impresionante, ¿no? Esto suele decir Charlie Jiménez, pero es verdad. Está diciéndonos quién tiene derecho y quién no tiene derecho. Por lo tanto, nos encontramos con la idea de frontera, la idea de espacios sin derecho y la idea de combatir este tema, porque a partir de ahí la política migratoria, la política de refugio y tantas cosas unidas a la causa económica, ¿no?, nos permite una explicación real de lo que está ocurriendo con estas personas. Yo creo que tenemos que avanzar en dos ideas desde el punto de vista más, si queréis, jurídico, pero jurídico yo creo que conocido. Una que se ha dicho y que yo creo que hay que insistir, ¿no?, porque el ministro de Interior de España, ¿no?, el anterior, era de una crueldad brutal y yo recuerdo que cuando estaba la crisis del Mediterráneo todavía los cadáveres calientes flotando, ¿no?, y decía, bueno, habrá que ver, ¿no?, quiénes vienen por causas económicas y quiénes vienen refugiados y habrá que ver quién es sirio y, ¿no?, una cosa pornográfica, una cosa horrible, ¿no?, y tenemos que romper esa dualidad. En estos momentos tenemos que romper la dualidad. Vienen personas migrantes desplazadas y luego veremos cómo le damos el tratamiento jurídico. Eso habrá que pensarlo. Pero vienen personas perseguidas por empresas que a nosotros son de nuestros países, que quizá no les hemos denunciado como deberíamos y que además igual nos estamos teniendo rentabilidad de lo que ellas hacen, al menos tenemos la obligación de romper ese círculo vicioso entre el inmigrante económico y la persona refugiada. Y la otra cuestión, hay que avanzar, y en eso estamos algunos, en crímenes internacionales. El crimen económico internacional es imprescindible. Yo leía hoy, desde ayer, las declaraciones del director de Frontex
son declaraciones donde algún día espero que le podamos procesar por criminal, ¿no? Como a tantos otros. Pero yo creo que el crimen económico internacional es algo en lo que tenemos que avanzar. Y termino. Todo esto es duro, ¿no? Y da la sensación de que es como un rodillo que cae sobre nuestras espaldas. Pero yo creo que la solidaridad que estamos teniendo, y la solidaridad es una de las virtudes de muchísima gente de nuestra tierra, de mucha gente en Euskal Herria y de otros lugares, pero quizás es una solidaridad donde, como decía, si queréis, el concepto de compasión socrático, ¿no? Yo creo que lo tenemos que rescatar, hay que respetarlo, hay que fundamentarlo. Ese sentimiento de a mí me importa lo que le pasa a la persona que está al lado mío, o está allá, porque me importa el ser humano. Ese es un sentimiento socrático que hay que validarlo, es central. Ahora bien, ese sentimiento debe estar, creo yo, completado con la idea de la denuncia política sobre los responsables de lo que está ocurriendo. Y ahí debemos combinar bien esa ayuda, a veces humanitaria, pero yo creo que hay que respetarla en clave socrática, con la idea de la denuncia de los verdaderos responsables, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Y para eso tenemos que estar organizados, atentas, reivindicar toda la plataforma que aquí se ha leído, que yo creo que es clara, que es precisa, porque los movimientos sociales históricamente, ¿no?, en Euskal Herria lo sabemos, históricamente sabemos diferenciar espacios y tiempo, sabemos propuestas concretas para la ahora, el ahora, pero propuestas de futuro para la estrategia. Y en la estrategia, ¿no?, en la estrategia tenemos que pensar bien en los cambios normativos, en los cambios jurídicos, en organizarnos, en confrontar con el gobierno. Y en dos últimas cuestiones. Tenemos que dar batalla, a mi parecer, en lo que ya, algunos ya estamos llamando la hegemonía, disputarle los valores hegemónicos en la vida cotidiana. Porque donde tenemos serias dificultades, no es tanto en organización, en manifestación y en confrontación, que también las tenemos, ¿no?, y hay que acumular. Pero a mí me preocupa ya mucho lo que Gramsci decía, no es por ponerme así cursi, pero que él decía sobre los valores hegemónicos, ¿no?, que son esos valores del capital, del enemigo, de los poderosos, que muchos explotados hacen suyos, ¿no? Y ahí eso es un combate de valores, compañeros y compañeras, o combate cotidiano de valores, para que no lea la extrema derecha las frustraciones del precariado, de la gente que peor está, que ha sido diseñada por el neoliberalismo, ese 30%, ¿no?, han sido diseñados por el neoliberalismo para ser sujetos y objeto de construcción xenófoba, ¿no?, y de complicidad de la xenofobia. Y la extrema derecha está haciendo la lectura de esa gente, se la está llevando. Y la extrema izquierda, en la vida cotidiana estamos despistados. La izquierda necesitamos aclararnos en vida cotidiana. Tenemos que disputar la vida cotidiana, y eso quiere decir qué compramos, dónde lo compramos, con quién vamos a estar. Cuando vayamos a comprar productos textiles hay que saber dónde, con quién, si están manchados de sangre. Tenemos que hacer disputa en la vida cotidiana. Tenemos que hacer redes de sostenimiento solidario mutuo. No puede ser que si al lado alguien queda en desempleo, sigamos organizándonos en pancartas y quede tirado. Porque la extrema derecha lo está haciendo. Está creciendo en Grecia, porque ¿sabéis lo que está haciendo la extrema derecha? Ir a los bancos de alimentos. Ir a la gente mayor, que se ha quedado casi sin pensión, a ayudarles, a llevarles alimentos para reconstruirles ideológicamente. Y nosotros y nosotras tenemos que darle una vuelta en cómo caminamos en el territorio, ¿no?, de los valores contrahegemónicos, en la lucha de los valores contrahegemónicos, que son los valores de largo alcance, son las ideas, es la mente. Es lo que, si os fijáis, las feministas lo saben bien, el patriarcado entra en la piel, incluso de las mujeres. Y quitarse una mujer con una criatura de 3 años, de 2, vosotras lo sabéis mucho mejor que yo, una buena profesional que decide irse a un congreso a Nueva York una semana o dos con una criatura de 3 años, tiene que tener mucha fortaleza para no caer sobre el chantaje emocional, que le van a decir, pero ¿cómo vas a ir? Eso es un valor hegemónico que está probablemente en su ama y en mucha gente de su círculo. Esos valores, ¿no?, de la hegemonía, se construyen a medio plazo, a largo plazo, en charlas como esta, en construcción de pensamiento alternativo, por medio de medios propios, porque si no, no, en la batalla de la lucha hegemónica la tenemos perdida. Es cierto que es complicado, porque no podemos olvidar, y esto ya me meto en otro terreno, pero con esto termino, que los tiempos de los cambios en los valores no son los mismos que los tiempos electorales. Y esto es muy conflictivo, porque el lenguaje contrahegemónico
le cuesta mucho al poder político, incluso a la política de izquierda, incluso a nuestra gente, hacer los suyos. Porque están los miedos de la lógica electoral, ¿no? Yo reconozco que eso es difícil, pero creo que en esta disputa a la extrema derecha y a la xenofobia solo la vamos a ganar radicalizando el discurso por la izquierda, con discurso claro, preciso, de confrontación y donde podamos convencer al otro extremo. Porque si nos vamos hacia los medios los componen el staff, el periódico El País, la socialdemocracia, y ahí creo que perdemos. Bueno, ya hemos escuchado a las tres ponentes y Rosabel quería hacer una intervención de 2 minutos. Después de que haga la intervención Rosabel, podéis preguntar o podemos preguntar lo que queramos o intervenir. Bueno, simplemente quería bajar esto al terreno local, porque hemos hablado de personas refugiadas, de Europa, de cifras, pero no he dado los datos de personas refugiadas que están viviendo en estos momentos Araba y que creo que pueden ser interesantes que conozcáis. En el 2016, en el primer semestre, solicitaron asilo 106 personas. Han solicitado 106, no, en la comunidad autónoma. 106 personas, para que haya un tercio más o menos en Araba. Las procedencias son, la primera, Venezuela, con 24 solicitudes, Ucrania, la segunda, con 11, la tercera, Siria, 10, la cuarta, Nigeria, 9 solicitudes, luego Guinea y luego Honduras. Esas son las nacionalidades de mayor, numéricamente más altas. Es verdad que recupero lo que comenta Juan de que hay que romper la dualidad entre persona migrante y persona refugiada, y me gustaría aclarar que en el marco de las leyes, las personas refugiadas se acogen a la ley de asilo. Tenemos una ley de asilo del 2009 y las personas que solicitan asilo, ¿no?, son recogidas, se amparan bajo esa ley. Y luego tenemos la ley de extranjería. La ley de extranjería, que teóricamente es para las personas que emigran por razones económicas. Tenemos esas dos leyes diferentes. ¿Qué ocurre? Que con lo que os hemos estado contando, de todas estas personas que solicitan asilo, de estas 106 personas que solicitan asilo, es muy probable que el número de admisiones no sea superior al 10%. O sea que solo igual 10 personas concedan una protección subsidiaria o un estatuto de refugio, y el resto de las 90 restantes van a recibir una carta diciendo que se sienten, pero que o bien no han demostrado de forma fehaciente que son perseguidas, o bien su país es un país seguro, teóricamente seguro, del que teóricamente no se producen violaciones de derechos humanos. ¿Qué pasa con esas 90 personas restantes cuando reciben esa carta? Obviamente no pueden volver a su país de origen, no pueden volver, porque en su país de origen su vida corre un grave peligro. Entonces no les queda otra que quedarse en el territorio. Se quedan en situación irregular y su único objetivo puede llegar a ser a pasar del asilo a la extranjería, esperando 3 años en situación irregular, engrosando las bolsas, ¿no?, de población migrante irregular, ¿no?, los sin papeles, los ilegales, que por otra parte el sistema necesita, porque es mano de obra muchísimo más barata, y a los 3 años intentar regularizarse si hay alguna forma que tienen de conseguir un contrato durante un año. Por eso, cuando hablamos de cuántas personas refugiadas hay en estos momentos en Araba, pues probablemente igual con solicitudes de asilo vamos a encontrar gente de Venezuela, de Siria, de Ucrania, de Nigeria. Pero sí que es interesante que cuando nos topemos con una persona de Mali, de Costa de Marfil, de Nicaragua, de Honduras, de Liberia, gente cuya solicitudes de asilo están sistemáticamente denegadas, pensemos que igual efectivamente hay que diluir de una vez por todas esa frontera indivisible entre la ley de asilo y la ley de extranjería. Gracias. Así que... Bandera. Bueno, habéis estado comentando el tema de los 60 millones al año, los 60 millones de refugiados políticos, etc.
ahí solamente os estáis refiriendo a, al año o en todo el mundo 60 millones. Se considera que en este momento, que en este momento se contabilizan que son 65 millones. 65 en total. En total. En total. En total, personas. Poquísimos. 65 millones de personas refugiadas, no estamos hablando de personas migrantes, ¿eh? Estamos hablando, bueno, de personas refugiadas, de personas que podrían solicitar protección, ¿no? Que son desplazadas forzadas, ¿no? Hay muchísimos conceptos que son muy tramposos. Que, es, que la diferencia entre un desplazamiento forzado y no forzado es una trampa. Aún así, esa cifra se refiere a las personas que se han visto obligadas a huir de su casa por estos motivos, y además ni siquiera son todas refugiadas, porque para ser refugiada tú tienes que haber sido capaz de cruzar la frontera a otro país, ¿no? Y sin embargo, una inmensa mayoría de estos 65 millones de personas ni siquiera han podido llegar a cruzar y están en la periferia o se han tenido que abandonar sus casas e irse a sus lugares. Pero eso no es la población desplazada del mundo, sino la población desplazada, forzada por estos motivos que se nos han comentado. Aún así te parecen poquísimos. Sí, pero bueno, claro, es que la inmensa mayoría de la gente está desplazada por temas de hambre y por estilo de vida, o sea, por el sistema que has estado comentando antes. Y claro, por eso han crecido tantísimo todas las ciudades del mundo. O sea, México hace 30 años, México Federal, no sé, tendría 3 millones de personas, y ahora son, no sé, 50 casi. O sea, es que, y todos esos son desplazados también. Sí. ¿Alguna pregunta más? Créanse que... Bueno, la verdad es que... sí, no es tan claro, nada es tan claro la frontera, lo que decíamos, entre persona refugiada, desplazada, forzada. El Estado español, que es quien tiene la competencia con estas solicitudes de asilo, porque también cuando nos ponemos a pedir responsabilidades, hay que ver cuáles son las responsabilidades de Europa, cuáles son las responsabilidades del Estado español, las de las instituciones autonómicas, de las instituciones locales. Hay diferentes niveles de responsabilidad. En materia de asilo, quien tiene la competencia para decidir quién es una persona refugiada o no lo es el Estado español. Y realmente su política en los últimos años ha sido rácana. Es que no tiene otro palizaje, ha sido rácana. En Araba ha hecho declaraciones recientemente un ex niño soldado de Liberia, que durante 6 años estuvo esperando a que el Estado le contestara su petición de asilo. Un niño soldado que vino con todas las fotografías de Liberia, pues armado, ¿no? Con todas las fotografías que venía armado, y sin embargo durante 6 años, cada 6 meses ha tenido que ir a la comisaría para que le renueven su tarjeta roja, porque el Estado no se atrevía a concederle el estatus. Entonces, ahora hablamos de Siria, pero sí que hay todas, ¿no? Además de todas las expresiones tan interesantes que ha utilizado Juan, hay toda una política de distracción, de distracción de la atención de la opinión pública. Es mirad aquí, porque mientras estáis mirando aquí, no estáis mirando a esta otra parte en la que se vería claro cómo nos están asumiendo las responsabilidades que deberían asumirse por las instituciones estatales, autonómicas y locales. Porque yo creo que, tanto de acuerdo con lo que comenta, ¿no? El Estado español, por ejemplo, es quien tiene la competencia. Pero, o sea, por añadir alguna cosa, ha habido algunos ayuntamientos y municipios, ¿no?, que se han convertido en ciudades, porque los vecinos y las vecinas lo reclamaban, ¿no?, en ciudades refugio, y que incluso algunos y algunas alcaldesas han presentado planes de aceptación de gentes, teniendo preparada la infraestructura, los mecanismos, las fórmulas, y el gobierno español ha dicho: no es nuestra competencia, ¿no? No tenéis nada que hacer. Como por ejemplo con el CIE de Barcelona, ¿no?, que ha colado, lo ha querido cerrar, y ha dicho: no tienes la competencia, no tienes nada que hacer. O sea, una vez más, esto ya nos lo sabemos, ¿no?, te encuentras con el parapeto del Partido Popular en el gobierno español. Pero también es verdad, ¿no?, que luego hay otra serie de gobiernos autonómicos, y al menos lo digo en lo que yo conozco del gobierno vasco,
que en esta especie de indefinición de echar la culpa, también ya lo conocemos hacia arriba, no hay un nivel de presión demasiado fuerte. O sea, y, bueno, no nos deja y nosotros aquí estamos, ¿no? Dando premios, llorando en las declaraciones, diciendo por refugiados, diciendo, pero al final, ¿no? En Euskal Herria hay poquísimos, habría muchas más posibilidades de tener gente. Y de ahí que, bueno, pues la reflexión es, como tantas veces de gente de la ciudadanía, que vamos a empezar, que van a empezar, que ya están empezando a hacer lo que ellos no hacen. Y sí, es lo que se va a empezar a hacer lo que ellos no hacen, y por tanto, vamos a entrar en claves de desobediencia civil y a empezar a ver más. Sí, es una competencia, cuando yo hablaba de competencia de Madrid, es una competencia en un nivel doble. Por una parte, en el nivel jurídico. Yo me refería a que es la oficina de refugio, el nivel jurídico, la que decide qué hacer con esa petición de asilo. También es verdad a nivel económico, porque dentro de los presupuestos finales del Estado, cada año hay una partida para la acogida de personas refugiadas. Está en los presupuestos generales del Estado. Y tradicionalmente, en los últimos años, hay una subvención nominativa, que así aparece publicada en los presupuestos generales del Estado, una subvención nominativa que dice, bueno, en el Estado, en el Estado español, este dinero que tenemos la obligación de destinar a las personas refugiadas, lo van a gestionar tres organizaciones, que son nominativamente, que somos CEAR, que tenemos la CEAR, la Comisión de Ayuda al Refugiado, que tenemos la Incidencia Política en el ADN, está Cruz Roja y luego está ACCEN, que es Acción Política. Esas somos las organizaciones que habilitamos pisos en los diferentes territorios para acoger a las personas refugiadas. El coste del mantenimiento de esos pisos parte, en parte, de los presupuestos generales del Estado. Y en función de las plazas que tú habilites, tienes una partida de ese presupuesto general. Es por eso a lo que me refería con las competencias. Aquí cuando el gobierno vasco decidió decir, pero no nos decía CEAR, pero ¿cómo vais a estar gastando dinero alquilando pisos para las personas refugiadas si tenemos pisos de protección que podríamos delegar, ¿no? En realidad eso fue un ofrecimiento que durante los últimos años jamás nos hemos hecho. O sea, en los últimos años CEAR está pagando pisos de alquiler y sigue pagando pisos de alquiler sin que el gobierno vasco dijera nada, porque no ha sido nunca su competencia. Fue el momento que dijo, bueno, queremos intervenir, queremos hacer algo porque tenemos muchos pisos vacíos. Y dijeron, queremos poner a disposición de las tres organizaciones algunos pisos que podemos tener a vuestra disposición, o diferentes ayuntamientos, ¿no?, que también dijeron, oye, tenemos en este pueblo una casa para las personas refugiadas, tenemos en este pueblo un local. ¿Cuál fue aquel problema que surgió? Que se limitó para que fueran las personas residentes fueran del conflicto de Siria. Sí, pero para quienes procedan del conflicto de Siria. Y ahí fue cuando las organizaciones dijeron, hombre, no podemos volver a caer en general refugiados, personas refugiadas de primera y personas refugiadas de segunda. Resulta que una persona refugiada que procede de Siria y Eritrea va a tener acceso a una vivienda en Ochandio y sin embargo no va a poder tener una vivienda si vienes de Somalia o vienes de Etiopía o vienes de Mauritania. Esa ha sido la impulsión de las instituciones autonómicas en una materia que durante muchos años ha sido competente. Bueno, pues si no hay más preguntas, despedir a las compañeras y a Juan, agradecerles la interesante charla que habéis dado y agradecer a las personas que habéis venido a la charla. Investigar debate etikan, esan egut, gauza pare bat. Lehenengo, saspikan, pasaten igandean, atera zen Greziako karabanako artikulu bat, lagun bat, hori kasendaria da, Juan, oin deitzen dugu, John, Madrileko da, baina oin deitzen da, guretzat. Y después, bueno, decir que creo que fue la semana pasada,
en esa explica de la semana pasada. Este festival en anterior salió un documento escrito de un compañero que vino con nosotros, un periodista que vino con nosotros a Grecia, que está interesante porque expone cosas, vivencias que ha hecho allí, y está en euskera el documento. Y luego, pues, animaros a lo que os ha animado, nos hemos animado aquí a participar en primero el día 17 tenemos aquí una concentración con el tema de presos, de derechos humanos, con el tema de presos y con el tema de refugiados o migrantes, o como queramos llamarlo. Coincide que en Gasteiz también hay dos convocatorias, pero como la tenemos aquí, yo no voy a llamar a Gasteiz. Y decir que el día 14 de enero hay una manifestación convocada por SARE en Bilbo, con el tema de los derechos humanos de las personas presas y vascas, y que también os animamos a participar en la, bueno, en los proyectos que saquemos desde la Gasteiz Irekia o desde Caravana Abriendo Fronteras. Invitaros a la caravana que va a haber en Melilla en julio del año que viene, a los actos que se programen en Guernica, que son los bilbaínos los que están preparando el tema y ya nos dirán. Y en febrero también va a haber concentraciones o movilizaciones descentralizadas con el tema de Tarajal, el tema de Tarajal, el aniversario de Tarajal, el segundo aniversario. El aniversario de Tarajal es, no sé si recordaréis, que la Guardia Civil asesinó a varios subsaharianos en el mar Mediterráneo cuando pensaban llegar a las costas de Ceuta, me parece que era. Y nada más, Millasker, y cuando pasa. Recuerda la de mañana. Me dice la compañera que avisa también que mañana. Bueno, comentar para que será porque no tienes conciencia de mujer. Mira, es un poco de por primera vez, un poco que era.